Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Quiero agradecer a la Secretaría de Economía la invitación que me está haciendo la tarde de hoy para poder platicar con todos ustedes, señores empresarios, señoras empresarias, para que logremos hacer de nuestro país México un país cada día más grande, un pastel cada día más grande, para que la rebanada que le toque a cada mexicano sea satisfactoria. Y como no va a haber traducción simultánea, primero yo quisiera presentarme. Mi nombre es Carlos Kazuga Osaka. Soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México. Esto, gracias. Esto me dio la gran oportunidad de vivir en un hogar netamente japonés, con idioma, comida, costumbres, tradiciones japonesas y, lógicamente, desarrollarme en el medio nacional. Somos empresarios desde muy jóvenes, desde los 20 años. Empezamos con una pequeña fábrica de juguetes inflables, salvavidas, pelotas de playa, que llevan el nombre, la marca de Kai, y que antes de cumplir los 30 años nos atrevimos a hacer los 5 aros olímpicos de la Olimpiada de México, que jóvenes, imagínense, eran unas salvavidotas de 25 metros de diámetro cada una, las cuales se inflaron con helio, y ese 12 de diciembre de 1968 se soltaron en el todavía cielo azul de la Ciudad de México, en nuestra inauguración de nuestra Olimpiada de México. Y actualmente estamos dirigiendo la empresa Yakult, una empresa que gracias al aprecio de todos ustedes estamos vendiendo más de 3.200.000 frasquitos diarios. Pero para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir 4 pasos. El primer paso es del bien ser, del ser puntuales, del ser respetuosos, del ser disciplinados, del ser estudiosos, del ser honestos. Si aquí somos 2,000 gentes y estamos empezando la conferencia 20 minutos tarde, son 2,000 por 20 son 40,000 minutos. 40,000 minutos entre 60 minutos que tiene cada hora, se han perdido 666 horas y las pierde México. Es por ello que el ser puntuales es de vital importancia. Y el segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagan, háganlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a vestirte, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu esposa, de tus hijos, de tu pareja, hazlo bien como si fuera hoy el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien. Métele el gol próximo a Estados Unidos al menos. Y si van a hacer el amor en la noche, también háganlo bien. Háganla ver estrellitas a la condenada y no nada más porque se los pidió y al aventón. Es hacer bien las cosas. Y las personas que dan más de lo que reciben, a sus hijos, a su pareja, a sus alumnos, a sus clientes, a sus proveedores, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a descansar a nuestras camas, sintiendo este tercer paso del bienestar, que es sinónimo de felicidad, porque diste lo mejor de ti, a tus hijos, a tu pareja, a tus alumnos, a tus proveedores, a tus clientes, a tu sociedad, y eso te hace sentir un bienestar. Y las personas que siguen estos tres pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor,
señoras y señores empresarios, no vayan a buscar el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como ustedes saben, ya está lleno Almoloya de Juárez y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora, de estos cuatro pasos del bien ser, bien hacer, bienestar, y que como resultado de ello se llega al bien tener, creo yo que el más importante de todos ellos es el primero, del bien ser. Cuando salgan a la calle de su hotel y vayan hacia una estación del metro, van a ver que alrededor de la estación hay cantidad de bicicletas y de motocicletas sin candados, sin llaves, con que la gente va de su casa a la estación, deja la bici, deja la moto, agarra el tren, se va a trabajar 8, 10, 12 horas, regresa en la noche, agarra la bici, agarra la moto, con la cual regresa a su casa. Si está lloviendo, el municipio de la Benito Juárez, de la Hidalgo, de la Venustiano Carranza, de la de Tlalpan o la de Coyoacán, ponen alrededor de la estación cantidad de paraguas que la gente agarra, se va a su casa y al día siguiente regresa ese paraguas a la estación, tal y como sucede en la estación de Nezahualcóyotl aquí en la Ciudad de México. Nos da risa, ¿verdad?, cuando deberíamos de preguntarnos, oye, ¿por qué lo podrán hacer los japoneses si son mucho más feos que nosotros? ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Saben ustedes por qué? Porque allá se educa bajo un principio de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Si no son tus crayolas, niñito, deben ser de alguien. Si no es tu baloncito, debe ser de alguien. Si en la universidad te encuentras en el baño un reloj, una cartera, unas plumas Mont Blanc, no son tuyas, pues deben ser de alguien. Señores, si en la fiesta se encuentran una señora y no es suya, pues debe ser de alguien. No se trata de que yo la vi primero y por eso es mía, man. Por eso se arman los grandes relajos. Les decía, yo soy empresario desde los 20 años. Empecé con esta pequeña fábrica de juguetes inflables y tenía clases en la Escuela Bancaria y Comercial aquí en Reforma de 7 de la mañana a 9 de la mañana, después de 6 de la tarde a 9 de la noche. En las tardes, cuando iba hacia la bancaria, en la Ciudad de México, en cualquier semáforo de las grandes avenidas, hay jovencitos que venden los periódicos de la tarde, el Extra y Ovaciones. Yo les compraba el Extra y Ovaciones cuando estos valían 35 centavos y les pagaba con un billetote de 100 pesos. Me decían, oiga, no tengo cambio, estoy empezando. Digo, no te preocupes, hombre, 9:30, 10 de la noche, que pase por aquí, me regresas el cambio y no va a haber ninguna bronca. Muchos no me regresaron el cambio, pero otros me dijeron, joven, aquí está, todavía me decían joven, aquí está su cambio. Y esos cuates que me dijeron, joven, aquí está su cambio, son actualmente los ejecutivos de mis empresas, tienen casa particular, coches último modelo, mandan a sus hijos a las mejores universidades de México y todavía se dan el lujo de tener una casita de campo en Morelos o en el Estado de México. Gracias. Es por ello que yo me autoautorizo para poderme parar en un foro tan alto y prestigiado como este para decirles a los empresarios, a los de las pymes, que con México y con su gente se puede, siempre y cuando les des educación formativa. ¿Para qué quieres tener en tu empresa un licenciado, un contador, un fiscalista, un químico, un ingeniero, si no es puntual, si no sabe trabajar en equipo, si no es honesto, aunque tenga 3 maestrías, ¿eh?